ra 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 ra. Estos son los tres consejos que la iglesia nos sugiere al comenzar nuestra cuaresma. Son consejos que en verdad vale la pena si queremos prepararnos a conciencia. Estos son los tres consejos que la iglesia nos sugiere al comenzar nuestra cuaresma. La ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra. Soberbia, que el ayuno no sea causa de tristeza. Cuando ayunes tú perfuma la cabeza y en tu rostro la alegría resplandezca. No te engañes ni te asalte la soberbia, que el ayuno no sea causa de tristeza. La ra ira ira ra, la ra ra ira ra, la ra ra ira ra, la ra ira. La oración que vas a hacer, hazla en secreto, que en secreto el Padre da su recompensa. Los que imitan la oración del fariseo solo encuentran recompensas pasajeras. La oración que vas a hacer, hazla en secreto, que en secreto el Padre da su recompensa. La ra ira ira ra, la ra ra ira ra, la ra ra ira ra, la ra ira. Cuando quieras ofrecer una limosna, ten presente aquel ejemplo de la viuda. Nunca des a los demás lo que te sobra, ni lo vayas pregonando en las alturas. Cuando quieras ofrecer una limosna, ten presente aquel ejemplo de la viuda. La ra ira ira ra, la ra ra ira ra, la ra ra ira ra ra.